mis recetas favoritas. Facilísima de hacer, sencillo. Jícama, tamaño, dado mediano. Esto es un dado mediano. Sopa de cebolla. Sopa de cebolla. 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 Piña. Para la niña. Para la niña. Aguacate firme, pero maduro. Fruta, verdura. El aguacate. Fruta. Claro, por supuesto. Vinagre. De cualquier vinagre que tenga en casa. Aceite de oliva. Suficiente. Sal de grano, por supuesto. ¿Y qué tal mi deliciosa ensalada tropical? Está fresca, rica. Para este fin de semana, para recibir a los chavitos con estos calores que están haciendo, les va a encantar. Aquí usted puede ponerle chilito serrano a su gusto, como usted quiera. Yo le pondría la verdad. Tengo pescado, compré un pescado X. No se preocupe, le voy a dejar macerando tantito para la presentación final. Fui al súper y compré un pescadito, el que usted quiera, el más económico. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no. ¿Por qué no? El pescado, al final de cuentas, sabe muy parecido. Voy a licuar chiles chipotles. Creo que va a ser muy chiquito. Tendremos el procesador chiquitín por ahí. Va a ser mucho mejor. ¿Saben que el procesador chiquito me va a ayudar muchísimo más? Si me lo pasan ahorita y mientras voy haciendo otra cosa. Claro. Porque está muy grandota la licuadora para tan poquitos ingredientes. Ay. Pásale. Ese es un programa de cocina que estamos en vivo y tenemos que trabajar todos juntos. Entonces no pasa absolutamente. ¿Qué pasa, niños? ¿Qué tal trabajamos deficientes? Ahora sí, chipotle. Vamos a poner tantita agua. Comino y cilantro. Les decía yo del pescado, que compramos cualquier pescado. El pescado nada más porque tenemos preferencia sobre los mejores, que son el guachinango y el robalo. Pero hay millones, no sé si millones, pero sí miles de pescados en este mar que podamos consumir. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver. Es lo que necesito. Necesitamos esta masita para los pollos. Podemos. Masita para los pollos. Masita para los pajaritos, para los pollos. Esto no es de maldecirlo, ¿sí? No. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué huele? ¿Cómo es el piropo completo? ¿Qué comen los pajaritos? ¡Mamita! Eso, muy bien. ¿Cómo lo hacen los bisteces? No sé. No, eso sí ya está espantoso, ricote. Ya está espantoso. Oigan, pero miren, lo más triste que nos ha pasado a algunas mujeres es que si pasas por alguna obra donde hay albañiles y no te chiflan, ese día sí preocupémonos muchísimo. Y a mí el otro día no me chiflaron, hasta pasé despacito y nadie me peló. Pero bueno, ¿eh? No, volví a pasar y no me volvieron a chiflar, así que ni me digas. A partir de ahí tengo una depresión profunda. A partir de ahí soy mujer de tafil, ¿no es cierto? Bueno, pescado. Tengo este pescadito aquí. La verdad está delicioso, me costó muy económico. Y lo que yo quiero es que vean la mezcla, por favor. ¿Cómo les va a quedar? Pescadito. Suficiente masita. ¿Qué comen los pajaritos? Masita para los pollos. Eso me gusta, como que me parece divertido. ¿Cómo está el queso? El queso ricota. ¡Ay, mi vida! Pancho Francisco, mueve tu cámara para que sepan quién eres. Ese es Pancho Francisco.
Me está diciendo. ¿Qué me dijiste? Se me olvidó. Masita. ¿Estás como el queso? Masita. ¿Estás como el queso? ¿Cómo? Ricota. Oiga, sí. A ver si se van a divertir con su abuelita, Sos de lo peor. Qué bárbaros. Deliciosos nuestros pescaditos. Creo que al primero le puse mucho. Pero bueno, no pasa. Vamos a poner esto acá. Vamos a ponerle ahora tantita sal encima a nuestros deliciosos pescaditos. Sal. Sal de grano me gusta, me encanta. No está refinada. Totalmente natural y orgánica de Celestún. Orgánica de Celestún que me la mandan desde Cancún, desde Mérida. ¿Desde Mérida, corazón? Sí, desde Mérida. Tienes toda la razón. Eres un sol por acordar. Listo. Tú sí sabes, Fanny. Ahora, se van a ir al horno. Aprovechando que mi horno está prendido, las voy a meter a hornear. Durante 5 a 10 minutos nada más a que se empiece a deshojar. Ahora, vamos a la segunda parte de nuestra sopita de pollo con espagueti o con noodles o con tallarines. Voy a poner mantequilla. Y mientras que esta mantequilla se está fundiendo, vamos a ver esta sección que me parece maravillosa, porque es la manera que podemos conocer realmente las ciudades o los pueblos en México. México desde sus mercados, y el día de hoy estoy. Quiero conocer los sopitos de Colima. Está nuestro corresponsal, Abraham Acosta, y nos va a decir qué son los sopitos de Colima. Vamos a ver. Gracias, Abraham. Así. Ahora, vamos a ver los ingredientes para esta deliciosa receta de mi pescado. Necesitamos 1/4 de taza de cilantro, 2 cucharadas de aceite, 1 cucharada de chipotles con adobo, 1 cucharita de agua, media cucharita de comino al gusto, 4 filetes de pescado, 1,5 kilogramo de piña, 250 gramos de jícama, un aguacate, una cebolla morada, 2 cucharadas de aceite de oliva y 1 cucharita de vinagre blanco. Y ahorita, después del corte, tengo a un super chef. Él es el chef Raúl. A ver, aquí lo tengo. Raúl. Ah, Raúl Trasloceros. Ay, Trasloceros. De la Escuela Mexicana de Cocina. Estaba yo confundida porque pensé que venía Jorge el otro día a hacerlos, que nos hizo el favor de hacernos nuestros tacos de canasta. Y vamos a empezar a hacer estos deliciosos pambazos que están buenísimos. No se puede ir porque este programa está buenísimo. Hagamos negocio y cocinemos juntos. ¿Qué les parece? ¿No te vengo?